¡Rafita! Sean bienvenidos y bienvenidas. En este episodio vamos a ir por el tercer boss de The Island, el gran dragón en alfa. Pero esto lo vamos a hacer preparando a los Trichosaurios, híbridos de Alosaurio y Daodon, más potentes de todos. No olvides dejar tu like, suscribirte si todavía no lo estás y activar la campanita. Gente, prepárense porque hoy nos hace falta el último boss de The Island. Y ese no es el último jefe porque pronto se vienen más jefes distintos, en los que ya no va a haber que meterse a una arena sino que van a estar en nuestro mundo intentando acabar con nosotros, pero el Sheriff Jr. lo enfrentará como se debe. Con valor. Quiero enfrentar a los voces en híbrido, gente. Pero todavía no me queda claro cómo ni dónde se invocan. Así que si hay alguien en, el, en los comentarios que lo sepa, me sería de gran ayuda si me lo dice. Estamos ya a día 70 porque decidí tomarme 5 días para criar y dejar preparado a los trichodosaurios. Aunque todavía no están bien preparados en realidad. Les falta, tenemos que hacer la montura, que nos hace falta metal. Y hace falta levelearlos también. No pude conseguir ninguna otra mutación. Incluso bajo aquí mutación. Porque decidí quitarle mutación de estamina y de comida que creo que teníamos y dejarle solo 4 en vida y 4 en daño para ver si era posible conseguir otras en vida o en daño, pero no fue posible, gente. Llevo muchos días aquí y ya no salen las mutaciones y me niego a seguir intentando, ¿sabes? Bajar las mutaciones es que aquí se acumularon demasiado y va bajando el porcentaje, las posibilidades de conseguir una. También saqué aquí a los cebos giganotos y tenemos armario tras armario llenos de huevos de giganotos. Evolucionado para levelear y poder hacer ganar más nivel a nuestras criaturas al levelearlas. Nuestra armada contra el dragón se compone de 19 trichodosaurios y un Yuti. Greater. Pobrecillo ese dragón. Pero bueno, voy a ir probando esta cosa que conseguimos el otro día, gente. Ascendente taladro minero. 293 de daño. Hay que farmear mucho metal porque pronto quiero hacer la impresora Tech. Y también eso me va a servir ahorita para hacer las monturas. Las monturas de los trichosaurios que piden metal. Voy a llevarme un poquito de gasolina de aquí. Y me voy a ir con el Argentavis. Que es el que tiene buen peso. Vamos a ver qué tal. Aquí justo al frente de la casa hay mucho metal. Le damos una provedita a Arrancamos, arrancamos, probadita. Uff, farmea rápido y farmea bastante. Ya me llené. A ver, es un poquito complicado, pero mira, sigo farmeando, me monto al argentavis y me sigo moviendo. Ahí está, me desmonto, arranco esta vaina y sigo farmeando. Solo para la impresora TEC necesitamos 5.000 de metal. Por lo que el recurso de metal se divide en dos, así que necesitaría farmear 10.000 de metal sin quemar. Una maravilla este taladro, gente. Miren. Pa, 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 pa. Dios, casi 500 de metal, pero en cuestión de segundos. Y esa piedra no daba tanto metal si no fuera por este taladro. Ya solo nos queda un poquito más para lo que son las monturas de los trichodosaurios. Perfecto, voy a dejar por aquí. Largent Tabis El único temita ahora es que esto hay que encenderlo Y esperar a que se termine de quemar todo este metal Bueno, no todo Pero lo que necesito para las monturas de los trichodosaurios Bien, tengo marcadas ahí las cuevas de los artefactos Mientras se quema el metal Podemos ir haciendo eso Y nos fuimos a por ese primer artefacto que necesitábamos O oh, ya se ¿Qué va a ser esto, gente? ¿Recuerdan que una vez entramos a una de esas torres y nos llevó por unas escaleras y había que bajar y bajar y bajar y nunca la terminamos? Creo que va a ser esto, gente. Era aquí, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí, mira, esta escalerita en la que uno baja y baja y baja y te lleva a un sitio extraño, ya la habíamos visto antes. Bueno, a correr como Forrest Gump en esta escalera. Dios, qué larga es, gente, es ¿eh? Increíble. Y eso que yo corro muy rápido. Llevo como un minuto corriendo hacia abajo ya. Ahí va, voy llegando, voy llegando. Uy, me cansé y todo. Miren, esto es, esto ya lo habíamos visto. La cosa es que para dónde, porque esto es otro laberinto, por Dios. No pueden poner un solo camino. Esto, este fue el camino que vimos al principio. Sigue esto por aquí. Y hay más caminos todavía Hola, buenas Más caminos por allá todavía Y estamos llegando a una sala más extensa No aparecen bichos aquí, por lo que parece No quiero decirlo mucho porque no demora en aparecerme una artropluera en la cara ¿Eso es falso? Sí, 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 vaya susto que me pegó esta cosa Una titanoboa de piedra Uh, por aquí debe ser Oh, me intentaste asustar, ¿no? Pero yo no le tengo miedo a nada Yo creo que esto es lo que indica el camino, ¿no? El camino correcto Casi me mato, gente. No me dio tiempo de usar el grappling. Voy a llevar el grappling en la mano de ahora en adelante. <laughs> Creo que al menos estoy teniendo suerte de que no han respawneado bichos. Porque si no, todo esto, aparte de encontrar el camino, fuera matar y matar más bichos. Oh, por Dios. Voy a ir por el... ¿Me están viendo ya estos? ¿En qué momento me vieron? Muertos, muertos. Menos mal eran de nivel bajito, ¿eh? Vamos. Cómo me resuelve la vida esta pistolita. Me está siguiendo un Onix. O oh, esta escopeta ya pega mucho más duro, eh. Se nota, se nota. hoy oh, empiezan a ver bichos aquí, gente. Ay, ¿en qué nos estamos metiendo, gente? Lobos, lobos, lobos. A la cabeza, gente. Los lobos a la cabeza, así mueren rápido. Muere tú. Y así, poco a poco, fuimos avanzando, matando uno que otro enemigo y sorteando una que otra trampa para evitar caer inconscientes. Ah. No me asustó, no me asustó. Ah, pues sí, voy por el camino correcto. Esta cosa, si indica el camino como yo pienso, pues voy por el camino correcto. Me hice un colateral ahí de Onix. Me pareció escuchar a, a, una, a un de Audón, eh. Cuidado, que esos son muy rápidos. Oh. Mantis y lobos. Corre, corre, corre. Mantis y lobos. Mueran. Dios, ¿cómo aguantan? Son nivel alto, eh. Miércoles, pegó un salto. Ok, ok. Tenemos a esta solita aquí. Va a morir. Muere. Dientes de sable muerto. Escucho un araneo por aquí, pero no lo veo. Muerto ese, menos mal era a nivel bajo. Espera, estoy viendo algo por aquí. Ah, mira, puedo subir por aquí por las serpientes. ¿A dónde me lleva esto? A ah, un drop. Uy, cuidado. Miércoles, me voy a terminar matando, eh. Uh, pantalón casi con 1500 de protección. Oh, pero. Si estoy viendo algo allá arriba, gente. ¡Oh! Pero si sí es el artefacto. <laughs> no, 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 increíble. Entonces las serpientes sí nos llevaban a algún lugar. Pues llevé, a, dejé a Nutri en casa. Así que no voy a poder llevar más de uno. A ver, entonces esto simplemente debe ser la salida. Se ve la salida. Uy, y ya es de noche además. Nos agarró la noche en la cuevita y ya teníamos el primer artefacto. Al siguiente día, bastante temprano, nos fuimos a por el siguiente artefacto que estaba en una cueva venenosa. Cuidado, cuidado con Nutri, gente. Tenemos a Nutri en el hombro. Uh, qué sitio más colorido, ¿no? Bueno, verdoso. No hay bichos todavía, eso me encanta. Hay varias entradas por ahí, hay una y ya luego hay como tres más. Voy a ir por la primera. Me engancho acá para no hacerme daño y voy bajando con calmita por aquí. Ouch. Cuidado, cuidado, cuidado. Me conviene que no me golpeen mucho porque me desgastan la máscara y solo traje una. Eh, Aquí creo que es todo a la derecha, ¿no? Derecha principalmente, como siempre, hay algo palpitando ahí, gente. Esto parece un sitio para que haya una broodmother o algo esperándome. <laughs> Eso meterá inconsciencia o algo, ¿no? Escucho arañitas y son pequeñas, son más difícil darle a estas, ¿eh? Muerta. Hay un diplocaulus muerto ahí, no. A ver de cerca esta cosa. Déjame ver si esto se puede. Parece real, ¿eh? Pero miren, no se puede farmear. ¡Ay! Una entrada ahí. Hola, veo más cosas palpitantes. Me mantengo a la derecha como siempre. Otra cueva con cosas raras. Mega neuras que seguramente en cualquier momento me traicionan y me atacan. Oh, ¿Escucho? Bueno, puede ser loot también, pero puede ser al artefacto. Ahí está. Ahí está. Pero viene un montón de bichos. Muertos. Mueran. Creo que está completamente limpio todo. Eh, no me voy a arriesgar a sacar a Nutri a ver si recibe o no daño porque no quiero que se me muera. Así que solo vamos a llevar un artefacto esta vez. También hay arañas por allá. Y teníamos el segundo artefacto, dos de cuatro. El siguiente artefacto se alojaba en una cueva en el corazón de las montañas de Wyverns de Hielo. Así que fuimos allá a conseguirlo con mucha valentía. Soy el sheriff y vengo a poner orden. En este lugar. Bien, hay que seguir por la izquierda por aquí. Perfecto, más caminos. ¿Qué es esto? ¿What? <laughs> gente, este es full decoración, eh. <laughs> Huevo enorme de wyver de hielo, eh. Oh, me asusté. Escuché un oso. Pensé que ya lo tenía encima o algo. A ver, hay que ir por aquí. Es el camino correcto, se supone. De verdad, gente, vaya cueva en las que nos están metiendo últimamente. No está viendo mucho bicho, que eso es lo que nos ha hecho poder hacer estas cuevas mucho más rápido. Bueno. Tenía que hablar. Ok, avancemos por aquí con calma. Cero miedo a las alturas, gente, ¿eh? Ya me vio este, ya me vio este y me tiró, gente. ¿Qué hace daño esto, eh? Me pegó la rabia, además. Muerto y era nivel 32, que lo podía haber matado rápidamente. Casi me mata, gente. Me pegó la rabia y me tiró al agua esa que quita vida. Nutri tiene 56 niveles y todavía sin darle esos niveles me protege del frío increíblemente. A ver, pero sin ella tengo frío. No, voy a guardarla, creo, gente, eh, para evitar que muera. Perfecto, con equilibrio y con cuidado. Bien, 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 avanzo por aquí. No, no, no me pegues nada, please. Veo el artefacto ahí. Hay algo comiéndose a lo que mato, ah, en las pirañas. Las pirañas en el agua, gente. Menos mal no me agarraron pirañas en antes también, ¿eh? Porque tenía solo con el daño de que hace el agua. Perfecto, estamos aquí. Ahora tenemos otra vez un solo artefacto porque todas estas cuevas son demasiado peligrosas para llevar a Nutri en el hombro. Puede que esto sea lo mejor una salida más directa, no haya que volver. Ah, pues sí. ¿Salimos? Perfecto. La siguiente cueva era completamente diferente. Aunque bastante, pero bastante corta. Bien. Hay mucha neblina. Ni siquiera se nota cuando enciendo o apago la linterna. Dice que es la entrada incorrecta. <laughs> Están jugando con nosotros, gente. Están jugando con nosotros poniendo ese letrero ahí. <laughs> Uy, escucho cuchillas, eh. Escucho cuchillas en algún lugar abriéndose y cerrándose. No se ve nada con esa niebla que hay. No sé si es de la cueva eso o es porque el día está feo afuera. Yo sigo avanzando por aquí en el techo. Bien, perfecto. Creo que veo algo que tengo que ver, que es lava. Sí, la lava siempre indica el camino. Bien, hay cristales en el techo. Parece haber hecho en esto. Salto por acá. Acá, perfecto. Y ahí está el artefacto. Rápido y sencillo para toda la familia. ¿Por qué carajo no enganchó? Miércoles, casi se me muere Nutri otra vez, gente. Carajo, gente, me están saboteando, eh. Me quieren ver muerto aquí en estas cuevas. ¿O es que no en... Ah, el gancho no engancha ahí, miren. Qué muchachos más ocurrentes los creadores de esta cueva. El gancho no engancha ahí. Bien, pues. Todos los artefactos necesarios obtenidos, papá. Un bailecito para celebrar. Y un pasito para adelante, un pasito para atrás. Un pasito para adelante, otro para atrás. Bien, gente, tenemos por aquí a nuestros bellos trichodosaurios. Papá, 19 trichodosaurios. Y un Yutiranus, que sería el número 20. Vamos ahí para pa dar incentivo, para motivar. Y nada, tengo por aquí ya lista lo que son las monturas. Vamos a empezar a ponerle las monturas y también debemos... A empezar a levelearlos ahora hacemos así le ponemos las monturas a todos Bamba, ya tienen todas sus monturas puestas, gente Así que podemos avanzar ¿Saben qué es lo bueno? Que esta vez tenemos no solo Eborrexes Sino que también tenemos un montón de Ebojigas para levelear Que además de que van a dar más puntos Los tenemos así, miren Miren, los tenemos aquí en huevos Que eso hace que el trabajo sea mucho más rápido Pongo el aire acondicionado por aquí Recojo este huevo no fertilizado Me lo como como desayuno Agarro unos cuantos huevos de giga por aquí Y los voy arrojando Voy a probar con 5. No sé si 5 cuántos niveles me dará. Voy a necesitar más de un aire acondicionado para que se incuben rápidamente. Perfecto, perfecto. Miren. 5 huevos gigas, a ver cuántos niveles me dan. Perfecto, 74 niveles, gente. Y tenemos una barbaridad de giga increíble. Con tan solo 5, creo que les voy a dar 7. Miren, 7 en total para que así gane. Creo que a lo mejor llega a los 80 niveles. Voy a poner otro aire para que se incuben las cosas mejor. Oh, incluso si solo tiré 2 huevos y hay 6 gigas, salieron 3 y 3, ¿no? <laughs> Vaya suerte. Salieron trillizos de cada huevo. Pues más eh, nivel todavía para este. Es tu día de suerte. El primer techosaurio que le veleamos. No se llevó 5 gigas ni 7. Sino que se llevó 11. A ver, tú el último. El número 11. Perfecto. 78 niveles. Ya como que no ganan muchos niveles después del 70 y algo. A ver, gente, recuerden que. Para el dragón no hay que ponerle tanta vida porque al fin y al cabo el dragón hace más, entre más vida uno tenga, más daño recibe. Voy a ponerle 28.000 de vida y 70 puntos en daño. Perfecto, 2.188 de daño y 28.000, casi 29.000 de vida. Este a lo mejor tenga un poquito más de daño que todos los demás porque le tocaron más gigas. Pero bueno. Van a tener todos casi lo mismo Leveleadísimos todos, gente Y algo que quiero mostrarles Que mientras eclosionaba huevos de, de Eborrexes No, perdón, de evojigas, Porque solo usé Ebojigas Pero bueno, mientras eclosionaba esos huevos Miren lo que conseguimos Todos estos bebés de aquí salieron con un colorcito mejor e Incluso conseguimos varios con Miren, este tiene mutación en velocidad Este tiene mutación en vida Mutación en vida Este solo mutó el color Pero, mira, en este mutó daño miren miren los colorcitos que conseguimos gente miren miren esta locura dios gris azul el cuerpo esto es como turquesa otro tipo de turquesa ese era como azul este es rojo miren vaya locura gente qué color se ve más fantástico pero bueno ya están listas estas cosas ahora saben a qué nos vamos a dedicar gente yo puse otra nevera por aquí no sé si lo habían visto y en esta nevera tengo todo esto Jeje. Ya saben lo que viene. Unas cuantas inyeccioncitas de ataque para exagerar aún más el daño. <laughs> ya les dije que no íbamos a escarmentar, que no íbamos a tener piedad ni a confiarnos otra vez. Para las jeringas de ataque tengo que venir aquí y elaborar este Hybrid Berry Shake. Son 19, 19 por 2, 38. Así que tengo que hacer 38 de estas cosas. Bien gente, estos están listos. Incluso se curaron. Solitos mientras eh, yo hacía las jeringas que hice 16 y no 19 porque es que cuando haces una no es tan caro pero cuando haces dos o tres se nota que es carísimo esto así que hice 16 tres de ellos se van a quedar sin jeringa no pasa nada voy a ir ya inyectándole esto pamba recuerden que esto tarda un rato en entrar en su ADN así que se lo vamos inyectando por aquí a todos y le vamos sumando un 25% de daño adicional perfecto el número 16 y le quedaron tres sin inyectar ok no pasa nada están mamados gente pero yo espero la verdad que humillemos completamente al dragón y que no nos llevemos ninguna sorpresa lo que sí vamos a tener que hacer gente es usar un poquito lo que es la curación por lo que creo que vamos a tener que llenar de carne muchísima carne al menos tres de ellos y dejarle lo de la curación activada para que se curen ellos mismos y vayan curando a sus compañeros luego de estar un rato recolectando carne para este cometido pudimos probar Qué tan fuerte estaban nuestros trichosaurios. Bien, pues ya entró el, el daño en su ADN, ¿ok? Ah, miren que incluso se ve reflejado aquí, ¿no? Ahí tengo a Lebojiga que está lleno de carne para llenar a los tres trichosaurios que le vamos a dejar con carne para que curen. A ver, esta cosa: ¡Pamba! ¡Oh! 4224 de daño, gente. Y eso sin contar. Bueno, a eso hay que quitarle que estamos arriba de él por lo que tenemos la impronta. O sea, cuando está solito no tiene 30% de daño con la impronta. Pero se le puede sumar tanto la man... el pack de manada como la estimulación de pareja y el 25% más de daño que le vamos a dar con el Yutirano. Gente, ya estoy viendo cómo va a caer redondito ese dragón, de verdad. Voy a recogerlos, voy a ir depositándolos en el obelisco rojo, si no me equivoco. Bellos, bellos todos y todas. Ya teníamos prácticamente todo. Eso incluía tanto a las criaturas listas como todos los artefactos. Pero nos estaban haciendo falta algunas cosas ya que no habíamos visitado mucho el agua. Como por ejemplo tentáculos de tuso y grasa de vacilo. Así que nos tocó ir a día siguiente desde temprano a conseguir esas cosas. ¡Eh! Ya veo a uno, gente. Uh, nivel 162 y está como mutado. Miércoles, me ahogo, me ahogo. Uy, uy gente, estoy en problemas, estoy en problemas gente. Eso, ataca, ataca. Bien, bien, ah bueno bueno, el Indoraptor se soltó. No sabía que pensé en algún momento que a lo mejor estaba más roto todavía el el Indoraptor y no podía ser agarrado por el tuso, pero sí lo agarró el tuso. Pero bueno, no pasa nada. Está ahí el Indoraptor dando la pelea. Cuidado, cuidado que no me agarre, que no me agarre. Ya sé que debo evitar que me agarre porque si no me voy a desmontar. Me agarró otra vez. Ataca, ataca. Pega, 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 pega. Miércoles, me oscureció todo. El Indoraptor alcanza a matarlo, gente, antes de que se escape. Vuelve, no se escapó, ¿eh? Está nada de vida. Cuidado con la tinta. Muerto. Ah, murió con el último, con este golpe. Perfecto. Lo bueno, casi tenemos todo lo que necesitamos. Nos haría falta dos tentáculos más, gente. Uy, debería subir, ¿eh? El Indoraptor no tiene oxígeno ilimitado, gente. Oh, ahí veo a uno, ¿eh? No, me oscureció todo. Muere. Muerto, perfecto. Listo, gente. Pues así de easy tenemos todos los tentáculos que necesitamos. Ya solo nos tocó estar otro ratito más buscando algunos vacilos para reunir toda la grasa que necesitábamos. Y estuvimos listos para la batalla. Gente, se viene batalla. Oh, mira qué bonito este tila, eh. Paleotila. Estaba farmeando un poquito de carne. Más carne por aquí para ponerle a los alosaurios, ya saben. A lo mejor podemos llevar más de dos o tres alosaurios. Eh. Que estén curando, ¿sabes? Que tengan mucha comida para ello. Bien, ahí está, están mis tropas. Está también el giga que creo que tenía más carne o no. Creo que el que tenía la carne era el Argentavis que debe estar por allá. Al final terminamos preparando hasta cinco Trichosaurios que iban a estar llenos de carne y curando a todos los demás. Y ahora que lo pienso bien, gente, creo que el dragón no atacará a los trichodosaurios. Va a ir directamente a por mí porque soy la única criatura grande. Aunque no tengo claro si el trichodosauro se considera una criatura grande, mediana o qué. Porque tiene combinación con alosaurio. Y el alosaurio creo que sería grande. Pero bueno, vamos a ver. Para ello llevamos bastante daño. Por si ataca o no ataca, igual hay que matarlo. Rápidamente. Hay que hacer esto rapidito, gente. Voy a ir activándole la. Curación pasiva a Tomate, a Manuel, a Claudio, a Lalo y a Jalea. A darle, gente, vamos para allá. Se viene, se viene, gente. No sé qué arena es esta, gente, eh. Es la misma de The Island, ¿no, gente? Estamos aquí. Ok, ustedes quédense ahí, son muy rápidos. Son realmente rápidos. <laughs> qué rápidos son, gente. Pasivo, ahí está el dragón sobrevolando. No tiene idea lo que se les viene encima. Cuidado, eh, que ahorita deben venir por ahí los minions. La verdad no sé si se comen la comida rápido o si no están curando en realidad. No sé si consumen mucha comida aunque no estén curando. Espero que no, que alcance la carne a poder servir para algo, ¿ok? Neutral para que me cubran de estas cosas que vienen, que pegan duro. Ahí está que me cubran. Perfecto, maten. Oh, cuidado con esa bola que estuvo cerca de mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera tú. Ahí va, ahí va, ahí va. No me estás... está haciéndole foco. Me está siguiendo a mí, ¿eh? eh no le está haciendo daño a los A alosaurios. Eh, eh, me hace foco a mí, gente. Lo que dije al principio. Pero necesito que lo bugueen necesito que lo bugueen, gente. Menos mal soy rapidísimo. Dios mío, no le están logrando buguear, gente. No le están logrando buguear. Se están bugueando ellos incluso. Ahí, ahí, ahí. No, miércoles voló. Pasivo, pasivo. Los quiero aquí, los quiero aquí. Los quiero ahí. Maldita sea este dimorfodón. Ahí, ahí, ahora, ahora. Creo que ahora lo buguearon, eh. Ahora sí lo buguearon, gente. Perfecto. Oh, y están curando. Per... Ah, es el Dimorfodón este, por Dios, muere. Se salió. Oh, la vida que le quitamos, gente. Vaya, montón de vida que le quitamos en un segundo. Ya les dije que esto iba a ser rapidito. A este le, ense... le enseñamos quién manda rapidito. Mira, ahí viene de nuevo. Vayan. Ahí está, perfecto. Y eso que no estoy dando bufo, eh. A ver, doy bufo desde por acá. Uh, llega lejos el bufo. Va a morir, gente. Pero en un parpadeo. Lo vamos a humillar. Miren todo el daño que estamos haciendo. Pasivo. ¿Aterrizó de nuevo o qué? Ahí está. Perfecto. Aterrizó de nuevo. Pero qué atrevido. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Me alcanzó la llamarada. Gente. Lo matamos en un parpadeo. Mira cómo baja la vida. Mira cómo baja la vida. Oh, se tuvo que ir. Se le dio miedo, gente. Se tuvo que ir. Mira, ni siquiera puede volar. Lo dejamos lesionado, gente. ¿eh? Lo dejamos desahuciado. Va a morir. Cuidado, 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 que pega. A mí sí me hace mucho daño, ¿eh? A mí sí me hace mucho daño. Cuidado, 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 cuidado. Me está haciendo mucho daño a mí. Pasivos, ustedes, ahí. Va, aterrizó de nuevo, perfecto. Ahí va, ahí, ahora. Ahí lo buguea, bro, ¿no? Ahí lo buguearon. Miércoles. No estamos logrando buguearlo otra vez, pero nada, va a morir. Va a morir, va a morir, va a morir, gente. ¡Muerto! ¡Vamos! Y eso que no logramos buguearlo bien más de una vez, ¿eh? Y murió, pero. Rapidito, pa. Ahora vemos la vida de los trichodosaurios. ¿Se pusieron todos a curar o qué? Gente, están todos a full vida. Claro, es que no recibieron nada de daño y más la curación, si recibieron algún... No, 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 no. Esta estrategia era infalible, gente, y está rotísima. Además, y nada, gente. Aquí vamos a dejar este videito, ya saben. Like, suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita si aún no lo has hecho. Muchas bendiciones. Y hoy hemos derrotado al dragón en alfa. Se vienen voces más potentes todavía. Jeje.